¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno chicos, nada, este va a ser un video muy cortito. Solamente quería dejar en claro lo que mandaron de Qubit Brokers, ya que mucha gente me estuvo preguntando en los videos, más que nada en el rubro con Qubit, ¿qué pasa con Qubit? Si puedes aclarar el mail, que no se entendía muy bien tal vez, qué está pasando, si Qubit ya prohíbe comprar DAI en dólares. Así que eso lo vamos a aclarar para que ustedes se queden tranquilos de cómo funciona, cómo va a funcionar Qubit de hoy en adelante y por qué no se va a convertir en un buen bit aún. Bueno, estamos en el mail, este seguramente le llegó a todos, absolutamente todos. Así que, para que vean, es de Qubit Broker. Dice: estimados usuarios, debido a las nuevas regulaciones por parte del BCRA, decidimos realizar algunos cambios en los servicios que ofrecemos en nuestra plataforma. A ver, los mismos consisten en: no se permite más adquirir dólares mediante la laboratoria de compra de dólar cripto. Se elimina dólares de la opción de compra. Lo que quiere decir con esto, principalmente, es que ustedes van a poder comprar dólares con criptomonedas. Es decir, van a poder comprar una cripto en pesos y vender en dólares. Ya no van a poder hacer eso. Y también se elimina, porque en su momento Qubit tuvo la opción de poder comprar dólares ahí en Qubit. Eso se elimina, no se va a poder hacer más, así que no se va a poder más cargar dólares. Luego, el segundo párrafo dice: no se permiten vender más dólares mediante operatoria de dólar cripto. Se elimina la venta de dólares. Entonces, es lo mismo que anterior, solamente que acá te dice que no vas a poder vender tampoco. Tipo, no vas a poder mandar dólares para comprar una cripto y venderla en pesos. Tampoco te va a dejar hacer eso, ¿ok? O sea que olvídense de hacer estas tipos de operaciones, porque no, Qubit no se los va a dejar nuevamente. Ahora, lo que yo quería aclarar una cosa, que es este otro párrafo, porque mucha gente pensó: ya no vamos a poder comprar DAI con dólares en Qubit para luego hacer un rulo, no se va a poder hacer más. No, chicos, esto lo dice bien claro, pero por las dudas lo aclaramos, no hay ningún problema. Dice: queremos aclarar que se puede comprar DAI con dólares normalmente desde el panel de operaciones con USD. Entonces, ustedes van a poder seguir haciendo lo que yo les enseñé en el rulo con Qubit, si es que así lo quieren hacer. Ahora, esto no está solamente enfocado en hacer un rulo, sino que también está enfocado a la persona que quiere comprar DAI con dólares, ya sea para tener los DAI, o sea, dólares en criptomoneda, como se diría, que el DAI es un dólar prácticamente, y para también invertir los DAI en otro lugar, ya sea en Exo o en otro lugar donde tienen un interés anual. Luego, si ustedes les quedaron dólares ahí en Qubit, acá me dice que no van a poder retirarlo, no van a poder sacarlo de Qubit. Tienen que mandar sí o sí un mail a consultas@qubit.com.ar indicando un CBU. Un CBU de caja de ahorro en dólares, obviamente. Bueno, en el asunto tienen que poner saldo USD. Ustedes ahí les informan que tienen saldo en Qubit y que quieren sacarlo a una cuenta bancaria de ustedes. Entonces, resumimos para que quede bien claro. No van a poder meter más dólares en Qubit. No van a poder comprar dólares mediante cripto. Y no van a poder vender dólares mediante cripto. Pero van a poder seguir comprando DAI con dólares. Eso se va a seguir haciendo. Así que nada chicos, espero que les quede claro. Como siempre, si tienen dudas, abajo en los comentarios. También el grupo de Telegram disponible para que ustedes se unan cuando quieran. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Chau chau.